Yo estoy acá en Santiago de Liniers tomando unos ricos mates, disfrutando de este hermoso día, conectando con la naturaleza. Me puse ropa cómoda, zapatillas y salí a caminar acá por el bosque nativo en Sucot Turismo. Y me encontré con ella, con Ana María Preiser, quien es la propietaria de este lugar, de este emprendimiento en Santiago de Liniers. Ana, contanos, ¿de qué se trata este emprendimiento? Bueno, hola a todos. Es un gusto para mí tenerlos acá. Se trata de una propuesta poco agroecológica para que la gente pueda disfrutar más que nada de la naturaleza. Y, en realidad Sucot es sumergirse en la naturaleza. Sucot arrancó con una cabaña de ovejas, criamos ovejas Dorper, después con el tiempo dije, bueno, tengo que hacer algo para compartir esta diversidad hermosa, biodiversidad que tenemos en Misiones. Así que hicimos senderos y mesitas claros en el bosque para que la gente lo pueda disfrutar. ¿Cuántas hectáreas son de bosque nativo para el senderismo? 10 hectáreas surcadas por senderos, ¿no? Y por claros con mesitas y bancos para que la gente pueda traer su mate, su tereré, pueda estar inmerso en medio de esta selva hermosa que tenemos y también contemplar y visualizar los animales silvestres que hay, y sobre todo los pájaros. Y además que contás con una granja educativa, ¿es así? Una granja educativa para los colegios que vienen de la ciudad y también de la zona para hacer sus estudios. Sí, porque muchos tienen materias relacionadas con eso. Y además tenemos, como ustedes verán, también todos los árboles nativos señalizados con carteles para que también los chicos puedan ver cuáles son los árboles de acá de Misiones y cuidarlos. Sobre todo las cosas, lo que tratamos también de inculcar es la importancia de cuidar nuestro medio ambiente, de cuidar nuestra ecología, de cuidar nuestros bosques, ¿no? Ana, ¿y qué otros servicios ofreces a los turistas? Y bueno, lo que tenemos es un predio que armamos con un quincho grande para 45 o 48 personas, con el mobiliario, todo, una cocina, tenemos baños, vestuarios, duchas, después una parrilla y lo que más atrae en verano es la pileta, que la gente la pueda disfrutar. Y bueno, la gente viene, pasa todo el día, puede pasar el fin de semana porque hay dormis también, donde pueden quedarse cuando vienen de otros lados. Y bueno, ya ha venido gente de varias provincias, ha venido gente de toda la zona y bueno, lo disfrutan mucho porque es un lugar muy natural. ¿Y qué tipo de eventos se han realizado acá en Sucot? Y bueno, vinieron de muchos, como te dije, de muchos colegios y también hicimos un taller de hongos del Instituto Misionero de Biodiversidad para enseñar la recolección de hongos y lo que se puede producir con los hongos. Después muchos cumpleaños, muchos eventos. Hace poco tuvimos un compromiso hermoso, muy, muy emotivo. Todo lo que la gente, le gusta la naturaleza, viene a disfrutarlo. ¿Y a través de qué redes sociales te pueden contactar? Por Instagram, tengo la página de Instagram donde se pueden conectar, donde pueden ver las imágenes, todo lo que las actividades que se hicieron, las publicaciones. Y bueno, y a través de eso se pueden contactar conmigo, están los teléfonos como para que ellos se puedan directamente contactar conmigo. Es muy personal, atiendo yo, tengo mis ayudantes obviamente, pero es muy personal, es muy... yo trato de que la gente se sienta bien y cómoda y que esté atendida como merece. Entonces, y que disfrute este lugar. Y realmente lo lográs, Ana María. Muchísimas gracias por recibirnos. Una bienvenida con muchas buenas vibras. La verdad que la pasamos muy lindo acá en Sucot Turismo, en Santiago de Liniers. Te animo a vos que estás del otro lado a que vengas a recorrer Santiago de Liniers, a que te tomes una escapadita para este lado. Y ahora no te vayas de la pantalla de Canal 12.